Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, hermanos, hermanas de All Islam. El día de hoy nos encontramos en la mezquita Dar es Salaam, que es una de las mezquitas que han sido expandidas y ahora es una de las más grandes en Illinois, en Estados Unidos. Y bueno, el día de hoy nos encontramos en este gran evento porque han hecho una expansión. Es una madrasa donde estarán dando clases, estudios islámicos, estudios de hadith, estudios para leer el Corán, y como tal es una institución, una universidad islámica, por así decirlo. Así que el día de hoy estaremos aquí en este gran evento. Bismillahirrahmanirrahim. Esta mezquita está ubicada en Lombard, Illinois, que es en los suburbios de Chicago, en Estados Unidos. Tiene aproximadamente 2.044 metros cuadrados y es una mezquita con un estilo arquitectónico otomán. Todos los días, más de 300 estudiantes acuden a este recinto. Fue construida en 2013 y ahora ha sido finalizada su extensión en 2021. Esta mezquita fue construida como una necesidad para la comunidad, ya que anteriormente no existían mezquitas locales donde la gente pudiera acudir a hacer su oración. Así que el fundador tomó este gran reto y comenzó la construcción de esta mezquita Dar es Salaam. De Alá somos y a Él regresamos. Lamentablemente, el fundador no pudo ver terminada esta construcción, ya que falleció este año de COVID-19. Y bueno, ya estamos yendo a la entrada, ya que pues nos separaron hombres y mujeres, como lo saben. Así que entraremos de este lado, inshallah. Este lugar se considera una madrasa, que es un lugar donde se estudia el Islam. Esto es un recinto académico. Las nuevas instalaciones de este seminario incluyen la ampliación del estacionamiento, 20 nuevos salones, ampliación de la zona de mujeres con capacidad de más de 300 personas, donde incluye un cuarto de guardería para niños y bebés, un nuevo gimnasio, salón de banquetes y una hermosa biblioteca con más de 23.000 libros y un laboratorio de cómputo. Assalamu alaikum, ya estamos aquí en el área de mujeres. Mashallah, es muy hermosa, es muy grande la mezquita. Tuvimos que caminar un poco para poder llegar. Y no sé, es muy raro sentir que realmente yo no conozco a nadie aquí. Casi nadie, bueno, más bien nadie habla español. Todos hablan como hindi, urdu. Es una comunidad muy grande, indo-pakistaní, aquí. Y no sé, se siente como raro después de siempre ir como a la mezquita donde ya tienes tus amigas. Pero subhanallah, hay muchas hermanas, mashallah, mashallah. Hay muchos niños, hay muchas niñas, mashallah. Eso es lo bonito del Islam, que las familias están unidas aquí. Inshallah, les compartiré más videos. Cuenta desde kindergarten, con clases para niños, hasta programas de 7 años en estudios islámicos, así como también programas curriculares, cursos intensivos de árabe en verano, tanwir, takmil, tahfiz, que es la memorización del Corán. Realmente
Realmente este es un lugar muy hermoso donde se puede apreciar la arquitectura, pero también conectar con Allah subhanahu wa ta'ala. Se siente un ambiente donde realmente no quieres salir de este lugar. Te sientes envuelto por esa paz, por esa sakina de Allah subhanahu wa ta'ala. Es como entrar a un mundo diferente en medio de la ciudad. Realmente es un lugar donde quisieras estar permanentemente. Se siente esa paz y ese amor de la comunidad, subhanallah. Gracias, hermanos y hermanas de All Islam. Nos vemos en el siguiente video, inshallah. Espero que les haya gustado este bonito video. Y desde la mezquita Darussalam, desde Illinois, aquí en Lombard, la saludo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.